Usualmente sí soy así de alegre. El problema es que hoy día no he entrenado en la mañana. Entonces eso me hace tener aún más energía porque no la he gastado. Por eso siempre no la haces en la mañana. Para estar más equilibrada. Pero para competencia, no estoy alegre, sino como que me pongo un poco más seria. Pero igual tengo todo ahí mezclado. Entonces como que por eso soy explosiva. Porque estoy como que... Entonces a la primera estoy súper atenta. Pero claro, estás conteniendo toda esa energía para el combate y cuando llega el momento, despliegas todo. Claro, lo uso de manera agresiva, no es como que estoy como que sonriendo. Ah. Cuéntanos, ¿por qué has venido, además de la medalla, acompañada, no es cierto? ¿Por quién? ¡De Pachi! es el muñequito que dieron. Y es como que me encanta mucho, man, como que era como que súper cute. Cuando me lo dieron me gustó. Cuando gané, o sea, al día siguiente de ganar, me levanté por la mañana todo tranquilo, así con el sol. Y la nada es como que, no sé, no pensaba en nada. Volteo. Veo a Pachi y dije, fue real. O sea, sí había ganado. Entonces es como que lo que representa que sí fue real lo que viví, porque de verdad me parecía algo demasiado increíble. Hasta ahora no me lo creo. Bueno, Pachi es la mascota de los Juegos Panamericanos de Toronto y es un puercoespín, ¿no? Sí. Y tú sabes la historia, así que por favor compártela con nosotros, cada uno de esos colores. Ah, sí. Son 41 espinitas que tiene y representa los 41 países que hay en América, según lo que me dijo una señora que me lo dio. O sea, me dijo eso. Te explico. No creo que me haya estafado. Pero así dicen. Pero es super cute. Me gusta. Ale, no es difícil imaginar que tú eres la que pone toda la alegría dentro de la delegación, ¿no es así? Bueno, no sé. En la delegación, en tu casa, en el colegio, sí, en todos lados. Sí, sitio, ¿no? Acá en el CET. En mi casa soy tranquila. Y en la universidad sí hablo un poco con mis amigos, pero en clase sí como que soy atenta. Me siento adelante por eso, para no distraerme. Porque si tengo el profesor de frente es como que ya no empiezo a divagar. ¿Y te ha traído problemas alguna vez eso? Ah, no. ¿Demasiada energía alguna vez te ha traído problemas? Así es, lo que pasa es que yo tengo TDAH por hiperactividad. Entonces obviamente es por eso. Por eso me metí a karate, para poder bajarle el nivel a eso. Pero no, porque aprendí, gracias al karate, a concentrarme cuando debo. Pero problemas, no. Porque sé controlarme. Claro. No, y aparte que lo has sabido canalizar muy bien, ¿no? Yo quería preguntarte acerca de los duelos que tuviste que afrontar en Toronto. Tú me dices que vas paso a paso, es decir, ya después te olvidas un poco de lo que ha sucedido. Pero en total fueron 4 duelos. Y en la primera pelea tuviste que enfrentar a una chica que... Americana, sí. Que era atemorizante, me dices tú. Sí, justamente antes de comenzar, porque sabíamos que eran 8 eran las que compiten en todo el evento. Y eran como que 2 pools de round robin. 4 contra 4, un todos contra todos. Las 2 mejores pasan y se enfrentan cruzado. Ese es el objetivo. Y dije a mis amigas, lo único que no quiero es que me toque contra la americana ni con la canadiense, porque tienen cara de gruñonas y me dan miedo. Yo dije eso, y la primera pelea me toca contra la americana. Yo estaba como que, es una alta así morena, con un moño así, con una cara de bruja. Y dije, ala, no, ¿ahora qué hago? Estaba súper nerviosa. Pero es como que mi entrenador me planteó, o sea, hablé con unas amigas que tengo en Perú, con mi equipo, con el que siempre entreno, con Mallory, que también compite con nosotras, y me dieron algunos tips, como que ya la habían visto pelear, me dijeron, hace esto, 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 y mi entrenador me dio una buena táctica que me ayudó a bajar la ansiedad, porque estaba súper ansiosa, porque de verdad tenía, o sea, como que, así con miedo, me dijo como que, no ataques, como que rompele el trabajo, bloquea algunos 4 o 5 ataques que te hagan muy fuerte para romperle el esquema mental, y en la quinta ya como que te metes, entonces como que, al ir yo no ir a atacar y solamente esperar, te da más confianza. Entonces así fue como le gané. Le marqué un punto y así. ¿Y los nervios son antes de la pelea o cuando empezaron también estabas un poquito nervioso, un poquito ansiosa? La verdad es la primera vez en mi vida que estoy tan tranquila. Es como que, no sé qué pasó, pero de nada, antes de competir, estos días antes, fue como que esa frase que dice, sufre entrenando pero disfruta compitiendo. La hice realidad, como que había como que todo el proceso que viví para este campeonato, para llegar a ese punto, había sido tan intenso y tan bueno que ya me sentía satisfecha con lo que había pasado. O sea, dije, ya crecí con todo esto lo que hice. Entonces como que ya me sentía ganadora, por así decirlo, pero no ganadora de ganar la medalla, sino ganadora de para la vida, ¿entiendes? Como que había crecido. Entonces eso como que me dio tranquilidad y seguridad al momento de pelear. Es como que ya, simplemente es el momento de disfrutar y no voy a estar tensa como siempre, porque siempre estoy tensa. Entonces como que el momento estaba como que ya. Feliz y tranquila. Viviste presente, viviste sí, presente y nada más. El presente inmediato, claro, el aquí y el ahora. No estaba en Lima, no estaba en pasar la pelea, simplemente en disfrutar. Por eso acababa las peleas y era como que, ¿ya acabó? Es como que para mí, usualmente siempre es como que ya que se acabe, miro el tiempo y miro el tiempo. Acá no, la nada paraba ni había ganado, es como que yo, ¡oh, qué chévere! ¿Qué crees que, ¿eso qué crees que, a qué se debe? Más allá de lo que te puede decir el entrenador, que ya tienes la experiencia necesaria como para saber serenarte un poco. No creo, la verdad. Ajá. Es como que yo competí en juveniles. Y ahí como que sí tenía un montón de confianza, porque, o sea, como eran de mi edad y como que, no sé, pues. Pero en mayores es como que la gente tiene una super experiencia. Me veo con gente de 32, 34, 28. Yo tengo 20 y no soy como que muy madura, que digamos.
Entonces, como que este campeonato yo creo que fue Dios. O sea, Dios me centró. O sea, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un regalo porque me hizo clasificar, me hizo vivir un súper proceso, me hizo sentir tranquila. Entonces, cuando ya se comenzó las peleas, me hizo sentir esa paz que necesito para estar, para disfrutar, porque de verdad disfruté. Por eso estaba feliz. O sea, había perdido el bronce, ¿verdad? Cuando gané el bronce, o sea, perdí la semi, pero me sentía demasiado feliz. O sea, nunca he estado tan feliz por perder. O sea, no por perder, sino por, o sea, por todo lo que había vivido.